Ya hemos hablado de lo mejor que ha producido nuestro loquito favorito, el maestro Yoko Taro. La saga Nier fue la joya de la corona de su carrera, y con justa razón, es el refinamiento al máximo de su trabajo y la forma más pulida de las ideas que había cargado consigo durante tantos años. Sin embargo, Roma no se construyó en un día, y para llegar a este punto, el señor Taro tuvo que hacer un montón de prueba y error, así como tener la suerte de ser el hombre correcto en el lugar correcto. Esto para dirigir la obra que abriría el camino para el resto de su carrera, un juego para la mítica PlayStation 2 que es al mismo tiempo una pequeña probada del potencial que tenía, pero también un juego que contrasta completamente en tono a todo lo que conocemos sobre él, siendo básicamente no solo el juego más atrevido que ha dirigido, sino también uno de los títulos más oscuros de la PlayStation 2, lo cual es decir mucho si tenemos en cuenta que esa consola estaba plagada de juegos de terror. Quiero decir, fue el hogar de la época dorada de Silent Hill. Es quizás el juego más interesante que veremos en su catálogo, no tanto por su calidad, porque bueno, no es la mejor, pero su historia es una de las más arriesgadas y en general se siente como una especie de subversión de los juegos de fantasía medieval. Pero rando, juegos de fantasía oscura hay de sobra, ustedes dirán. Sí, los hay, pero el contraste real viene sabiendo que es un juego publicado por Square Enix, padres de sagas como Final Fantasy o Dragon Quest. Fue una decisión hecha aposta para destacar sobre esos juegos y créanme, lo consiguieron. Esto es Drakengard, una pesadilla sin fin. Pero antes de empezar, le quiero agradecer a los miembros del canal que mantienen este proyecto a flote y evitan que me muera de hambre. Especialmente a Mayojo, Alfa Taurina, Juliano, Drogodogo y Alexander Z. Si tú también quieres apoyar con un dólar y todos, puedes hacerlo con la opción miembros de acá abajo. De nuevo, muchísimas gracias. Como les iba diciendo, este fue el primer juego en el que trabajó Yoko Taro de forma importante. Él ya había tenido varios roles como diseñador 3D, pero después de que la compañía para la que trabajara fuera absorbida, acabó teniendo un papel en el desarrollo de Drakengard. La idea original no era suya ni de lejos. Resulta que originalmente querían hacer un videojuego sobre combate aéreo con dragones, algo así como Panzer Dragoon o una versión medieval de Ace Combat, solo que el juego fue retorciéndose a otros horizontes que ya veremos. El punto es que en ese entonces Yoko Taro solo iba a participar como un dibujante, pero pasa que su trabajo no era muy bueno. A eso súmale que los encargados originales del proyecto se ocuparon en otras cosas y al final tienes como resultado que el lunático tuvo el trabajo de coescribir y codirigir la historia del juego junto a un tal Sawako Natoi. Y aunque este tenía ideas más tradicionales de lo que debería ser un juego de fantasía, bueno, Taro tenía mucha imaginación y con un equipo a su disposición y un presupuesto para hacer virtualmente lo que le viniera en gana, se puso manos a la obra. Así está la cosa, nos situamos en Midgard. Son tiempos antiguos, un lugar de fantasía donde la magia es real y los dragones aún habitan la tierra. En esta, dos facciones se alzan, el Imperio y la Unión, ambas peleando arduamente por el control de una supuesta diosa. El juego inicia en una de las batallas de estas facciones, poniéndonos de parte de la Unión mientras protegemos a la diosa, la cual es resguardada en un castillo. A las afueras de este, conocemos al protagonista, Caim, el cual lucha de forma desesperada en busca de proteger a la diosa, no solo por la batalla en sí, sino porque esta diosa es de hecho su hermana, una chica de nombre Furiae. Y para echarle sal a la herida, el imperio contra el que están peleando es el responsable de que un dragón matara a sus padres, así que razones tiene de sobra para pelear. Así nos sueltan en el campo de batalla y nuestro primer acercamiento al combate es... Decir que es malo es quedarse muy corto. La cosa es que a pesar de que en un inicio este sería un juego de combate aéreo, da la casualidad de que en ese momento era bastante popular la serie de Dynasty Warriors. Así que para montarse en el tren del hype, decidieron partir el juego en estos dos sistemas. Para los que no estén familiarizados con la franquicia Warriors, es un clásico de ustedes contra mí solo, en el que podemos derrotar a cientos de soldados de carne de cañón y lucirnos con ataques que acaban con ejércitos. El problema es que Drakengard no es ni de lejos tan divertido como un juego Warriors. Es tosco, lento, poco responsivo y con muy poca variedad, siendo que solo puedes golpear usando cuadrado, lanzar magia con triángulo y hacer un pequeño ataque de área, es todo. Tres ataques que se repiten una y otra vez en infinidad de misiones. Pero tranquilo, solo vamos calentando. Nos abrimos paso hacia el castillo, donde Furiae está siendo protegida, pero Caim está muy mal herido. En este punto no es más que un simple humano, por lo que las consecuencias de la batalla empiezan a matarlo.
Moribundo, él se acerca a una dragona igual de herida que él, recordando que justamente un dragón fue el encargado de asesinar a su familia. Él hierve en ira al verla, pero quiere vivir para continuar su venganza, así que le propone un trato a la bestia. La dragona es escéptica, como todos los de su raza, ella desprecia a la humanidad y los ve como seres inferiores, pero ella también quiere vivir, así que escucha al humano frente a ella. El trato es este, ambos harán un pacto convirtiéndose en uno solo, de esta forma salvarán su vida, y ambos tendrán el poder del otro para hacerse más fuertes. El ser uno solo implica que si uno muere, el otro también, así que es como fusionar su vida. Caim defiende a la dragona y esta se impresiona por el poder y la suerte del chico, así que ambos realizan el pacto y empiezan a luchar codo a codo. Y eso nos lleva ahora a ver la otra cara de este juego, las misiones montado en dragón. Son tan simples como lo que están viendo en pantalla, siendo que tenemos que derrotar a enemigos usando su aliento de fuego y lanzando ataques especiales en un campo reducido, pudiendo incluso bloquear nuestra mira para asegurar nuestros disparos. Son algo divertidas y la verdad es que el control de la dragona se siente muy bien. Debo decir que la sensación de peso que tiene está trabajada al detalle y al manejarla se siente como una bestia gigante, no una nave con un reskin ni nada parecido. No es el combate aéreo más refinado del mundo, y la verdad, Star Fox salió como 6 años antes que esta cosa y le da mil vueltas. Pero créanme, comparadas a las misiones en tierra, vas a valorar estos segmentos como el oasis en un desierto. Aún con todo, volvemos al castillo para seguir defendiendo a la hermana de Caim. Y una parte chula es que podemos usar al dragón para acabar con todas las hordas de enemigos en las misiones en tierra. E incluso también sirve para desplazarte de forma rápida en el escenario, pudiendo montar y desmontar a la dragona a placer y en tiempo real. Lo cual es bastante cool para hacer un juego de inicios de la Play 2. En fin, los guardias del castillo nos ruegan que los ayudemos, ya que el ejército del imperio se está abriendo camino hacia la diosa, así que nos toca entrar solos a rescatarla. Total, acabamos con toneladas de soldados, los cuales, viéndolos de cerca, parecen estar poseídos, cargando consigo ojos rojos y siendo todos más fuertes que un humano normal. Llegamos al cuarto de Furiae, donde está siendo protegida por Inuart, un amigo suyo que hace lo que puede para defenderse hasta que llegamos para terminar el trabajo. Inuart agradece la ayuda y nos enteramos de un par de cosas. Resulta que Caim pagó un precio por hacer un pacto con una bestia tan poderosa como un dragón. Y es que perdió la habilidad de hablar, mostrando un tatuaje en su lengua que representa aquello que perdió, algo recurrente que veremos en otros personajes. Y también con Inuart recalcando lo sanguinario que es Caim al llegar hasta aquí masacrando a los soldados del imperio. Por otro lado, resulta que Inuart solía ser el novio de Furiae, al menos hasta que ella en cierto punto se convirtió en una diosa, la cual está privada de los placeres mortales, entre ellos el enamorarse, siendo que ahora su único deber es ser uno de los sellos que protege al mundo del caos. Es por ello que el imperio la quiere ver muerta. Inuart sugiere llevar a Furiae a la aldea de los elfos, ya que ellos mantienen un territorio neutro donde pueden asegurar su protección. Hay que comentar dos cosas importantes. La primera es que a diferencia de los Nier, la estructura de este juego es muy lineal. Se divide en capítulos que a su vez se dividen en misiones y eventos con cinemáticas. Todo es muy directo y al punto. Por supuesto, las misiones principales se irán poniendo más jodidas, así que es recomendable hacer desvíos haciendo misiones secundarias para subir un poco el nivel. La parte mala es que estas misiones son puro relleno para alargar el juego, pero nos servirán para conseguir armas, las cuales hacen que el gameplay varíe un poco, ya que cada una tiene un tipo diferente de magia o tienen más ataque que otras. Y créanme, lo mejor es que desde ahora se vayan haciendo a la idea de que van a tener que ser coleccionistas de armas sí o sí. Así que aclarado eso, todos siguen la idea de ir a la aldea de los elfos, pero en el camino, la dragona comenta que escuchó una voz. Algo le está diciendo que la aldea de los elfos ya fue atacada y está infestada de soldados del imperio. Sin embargo, Inuart no le cree y quiere verlo por su cuenta. Así que partimos rumbo a ponernos en peligro por su culpa, solo para darnos cuenta de que la dragona no mentía. Soldados del imperio plagan la zona y hacemos lo posible por llegar hasta la aldea, pero apenas nos acercamos nos damos cuenta de que ya ha sido destrozada. La dragona menciona que puede escuchar una voz a lo lejos. Resulta que aquellos que hicieron un pacto pueden llamarse entre sí por telepatía y alguien trata de contactarla. Se trata del jerarca de la aldea de los elfos, el cual comenta que es el guardián de todos los sellos que protegen al mundo del caos. En total hay 4 sellos, el del mar, el desierto, el bosque y el de la diosa. Es decir, el que carga consigo Furiae.
El jerarca está en el templo del desierto y quiere que vayan allá para asegurar la supervivencia de la diosa, así que dejamos a Furiae a cargo de Inuard y seguimos investigando el bosque mientras ellos parten rumbo hacia el desierto. Hay que comentar que Inuard es bastante inseguro e neurótico. Es un músico que no tiene la fuerza para proteger a su amada, y aunque ella le dice que con tocarle canciones es suficiente, él se siente inútil y le guarda una profunda envidia al poder que tiene el protagonista. Caim revisa uno de los cadáveres de la aldea y con la sangre del difunto se da cuenta de que está escrita una frase extraña. No hables sobre los custodios, no dibujes a los custodios, no escribas sobre los custodios, no talles a los custodios, no cantes sobre los custodios, no nombres a los custodios. Por si fuera poco, en una aldea más adelante encontramos a una mujer diciendo que un grupo llamado el Culto de los Custodios se llevó a toda la gente a su santuario, así que partimos rumbo a investigar qué es este extraño culto. Hay que mencionar que Caim es un tipo extremadamente violento y sádico. La dragona constantemente recalca el cómo se mueve por puro odio y hay solo tristeza en su corazón. Esto es importante porque el juego no se cansará de recalcar lo sanguinario, frío y en general mala persona que es Caim, y está hecho a propósito. Al final del día, solo un psicópata podría matar a tanta gente sin sentir remordimiento. Un buen ángulo para reflexionar sobre los juegos tipo Warriors, y que se complementa con detalles como el hecho de que las armas no suben por niveles de experiencia, sino por las vidas que arrebatan. Nos abrimos camino entre cientos de soldados inmunes a la magia hasta llegar al santuario, donde resulta no haber nadie. Un chico nos busca pidiendo ayuda, diciendo que el imperio está arrasando con su aldea en el Valle de las Hadas. Caim decide ayudarlo, sin embargo se nota que solo lo hace para seguir matando y no para salvar vidas precisamente. Ya dentro del valle vemos una escena. Un hombre se lamenta frente a una casa en llamas, tratando de quitarse la vida. Al parecer siente culpa porque todos sus hermanos murieron a manos del imperio, y él no estaba ahí para protegerlos. Un hada se aparece frente a él, burlándose de la forma más cruel de su miseria, provocándolo para que se clave la daga en el pecho. Sin embargo, el hada lo reconsidera un momento, y en su lugar decide ofrecerle formar un pacto con él, quizás para seguirse burlando a su costa. Caim se abre paso hacia la aldea escuchando la voz del hombre que hizo el pacto con el hada, pero cuando llega es demasiado tarde, esa aldea también cayó. El hombre perdió su visión a cambio de hacer el pacto. Es un tipo muy religioso, el cual honra las vidas de aquellos que murieron, tanto de enemigos como de aliados. El nombre de este señor es Leonard, siendo que es el primer personaje que se puede unir a nuestra parte y ayudarnos en combate, pudiendo cambiar a él usando círculos y lo seleccionamos antes de empezar una misión. Honestamente, nunca les encontré demasiado uso a los compañeros, fuera de que te salvan el trasero cuando te queda poca vida. Pero hey, algo de variedad en un juego tan repetitivo siempre se aprecia. La dragona menciona que dejó de escuchar la voz del jerarca, así que temen que algo le haya pasado a la diosa y a Inuard. Partimos rumbo al desierto para investigar el estado del resto del grupo, pero a nuestra llegada solo encontramos a Furiae, la cual comenta que tanto Inuard como el jerarca fueron secuestrados con el fin de protegerla. Avanzamos en su búsqueda y nos topamos con el jerarca, el cual se introduce como Berthelet, un sacerdote que hizo un pacto con un dragón petrificado y a cambio de este perdió el cabello. Sí, el sacrificio más grande del juego es quedarse calvo. Terrible, terrible. Conseguimos acabar con los guardias de la prisión para liberar a Berthelet, el cual nos habla del por qué el imperio está atacando de forma tan salvaje. Resulta que ellos no solo quieren conquistarlos, quieren reconstruir el mundo, y para ello tienen que acabar con los cuatro sellos que mantienen alejado al caos. Al destruirlos, podrán invocar a las llamadas semillas de la destrucción, herramientas necesarias para reformar a la realidad. El jerarca también comenta que Inuard fue llevado a una prisión diferente, así que toca ir a buscarlo al mismo tiempo que protegemos el siguiente sello. En otra parte, con Inuard encarcelado, vemos cómo está siendo torturado por una especie de niña. Ella se mete en su cabeza recordándole lo débil que es, el cómo no puede proteger a nadie, y el cómo por eso mismo Furiae no está con él. Please stop. All mine, Furiae, all mine, all mine, all mine. No man can have her. No man, not even Caim. No, no more! Loves only me, looks only to me, holds only me. Furiae, loves only me, me, me. Gaze only on me, please, gaze upon me. La niña desata sus pensamientos más oscuros y el cómo quiere que Furiae sea solo para él. El cómo quiere dominarla y no dejar que ningún otro hombre la toque, ni siquiera Caim. Inuard se resiste todo lo que puede, pero al final cede a su deseo de ser más fuerte y adquiere unos ojos rojos como el resto de soldados del imperio. Caim y la dragona pelean con todas sus fuerzas hasta llegar a la prisión donde Inuard está custodiado, pero no encuentra nada, solo su arpa.
asumiendo que él ya está muerto. Aún así, tenemos que proteger el templo del desierto, y peleamos con todo tipo de espíritus y toneladas de soldados que amenazan el sello, pero todo acaba siendo inútil. El imperio cumple su cometido y lo rompe. Con el sello roto, la carga que debe soportar Furiae es más grande, y el hecho de que Inuart haya desaparecido no le ayuda en nada. Sin embargo, hay que seguir avanzando en proteger el resto de los templos. Verdelet comenta que escucha una voz a lo lejos, una voz muy baja, pero al mismo tiempo muy poderosa, portadora de otro pacto, así que vamos allá para investigarla. Ya lo habrán notado llegado a este punto, pero la vibra del juego está muy cargada. Tiene un aire de desesperación constante y angustia que se refleja en todos lados. La actuación de voz, la ambientación, el hecho de que haya más niebla que en Silent Hill, pero sobre todo, la música, la cual logra meterte en ese ambiente de tensión y desesperación constante, teniendo una orquesta de primer nivel a cargo que usa como inspiración muchas obras de nuestra realidad. Aún así, es una espada de doble filo porque se vuelve muy repetitiva y fastidiosa, pero hey, de que cumple su cometido, lo hace. Llegamos a una prisión imperial donde la dueña del pacto que escuchamos se encuentra gimiendo con una voz escalofriante. Los guardias comentan el cómo se trata de una mujer hermosa, pero al mismo tiempo es alguien muy perturbadora, con los ojos muertos y una sonrisa de psicópata. Poco después, unos elementales revientan la prisión liberándola. Al parecer, es con ellos con quien hizo el pacto. Seguimos con nuestra masacre hasta dar con las ruinas de la prisión, donde ella se halla muy débil tirada en el suelo. Le brindamos ayuda y el jerarca menciona que el sacrificio de la mujer fue su útero, su capacidad de concebir. La mujer les pregunta si no traen consigo a niños y el jerarca le responde que todos los que han encontrado están en un lugar seguro. Ella responde que es una pena, ya que le parecen deliciosos, diciendo que por ahora Caín bastará, abalanzándose contra él y tratando de morderlo. A lo que el jerarca usa su magia para sellarla y mantenerla lo suficientemente controlada para que nos ayude. Aclarando, sí, ella es abiertamente una caníbal, una que tiene preferencia por los niños, y lo que bien podría ser una característica muy mórbida para un villano, en este mundo tan jodido es lo suficientemente no tan malo para que ella se una a nuestra parte. El nombre de esta mujer es Ariosh. Con ella a bordo y con nuestra dragona haciéndonos más fuerte, es hora de seguir nuestro viaje para proteger el resto de los sellos. Llegamos a los páramos nevados, pero apenas nos detenemos a descansar, vemos una cara conocida. Es Inuart. Él está a salvo y le dice a Furiae que ahora es fuerte, que cambió todas sus canciones por fortaleza, la suficiente para protegerla. Pero algo está mal. Sus ojos se tornan rojos y le dice a Caín que no es digno de protegerla porque está cegado por la venganza. Es ahí que vemos a su acompañante, un dragón negro que se para frente al nuestro de forma agresiva. La situación es clara, Inuart hizo un pacto con un dragón mientras es controlado por aquella niña, y no nos queda de otra que pelear. La batalla inicia, pero la nueva fuerza de Inuart es abrumadora, dejando a Caín al límite, y no solo a él, sino que su dragona también sufre sin tener oportunidad. Caín se da cuenta de que el dragón negro de Inuart es de hecho aquel que mató a sus padres, pero de poco le sirve saberlo ya que caen derrotados. Welcome to a world without song. Al final, ni siquiera con la ayuda del jerarca tienen oportunidad. Inuart toma a la diosa en brazos y se la lleva para hacerla suya para siempre. Caín, frustrado y al borde de la muerte, solo puede aguardar a que sus heridas sanen antes de volver a seguir el viaje. Asaltan una de las bases del imperio donde cientos de goblins se ponen en fila para pararnos el paso, pero no son rival. La dragona acaba leyendo la mente de una de nuestras víctimas y ella comenta que el resto de sellos han sido quebrados, siendo que el único restante es el que lleva consigo Furiae, la cual se encuentra resguardada en una fortaleza del cielo. Luchamos contra hechiceros y golems hasta llegar a las montañas, lugar donde la Unión prepara a sus soldados en un último intento por acabar con el imperio, esto con una batalla campal. Sin embargo, estos han creado monstruos de guerra que dificultan el paso, así que hay que ayudar a la Unión. La pelea se extiende por bastante tiempo, pero al final la dragona nos da la ventaja y conseguimos hacer retroceder al imperio. La victoria es nuestra y los soldados de la Unión celebran por su triunfo, pero nada puede ser tan fácil. Mientras los soldados tratan de ayudar a los heridos, bolas de fuego caen del cielo, reventando el campo de batalla y transformándolo en un escenario infernal. Para poner aún peor la situación, los soldados del imperio se alzan una vez más como no muertos, así que hay que acabar con ellos de una vez por todas. Mientras tanto, en la fortaleza, vemos a Inuart y Furiae junto a la chica que corrompió al pelirrojo.
Su nombre real es Mana, aunque justo ahora ella solo es un recipiente para los dioses que hablan a través de ella, la sacerdotisa del culto a los custodios. Ella es la marioneta de los dioses, que a su vez sirve como conducto para manipular al imperio. Es por esto que tienen una fuerza sobrehumana. Y Noir trata de convencer a Furiae de que puede protegerla, y siente más amor por ella que nunca, pero esta ya no reconoce al hombre del que se enamoró. Nos acercamos a la fortaleza del cielo, pero un Inuarte enloquecido nos corta el paso en una batalla aérea. Él no para de repetir el nombre de Furiae y el cuánto la ama. Aunque nos da algo de problemas, conseguimos dejarlo contra las cuerdas, a lo que él escapa de vuelta a la fortaleza. Nos adentramos en ella destrozando sus defensas y llegando al cuarto donde Furiae está retenida, pero es demasiado tarde. En la habitación solo queda Furiae con una daga clavada en el pecho y con Mana jugando mientras canta sobre los custodios. El último sello fue quebrado y ahora las semillas de la destrucción cubren las tierras. Caim está devastado, pero la dragona le pide que reaccione, diciéndole que el sacrificio de su hermana no tiene por qué ser en vano, así que partimos rumbo otra vez para salvar lo que queda del mundo. Inuart llega a la escena solo para toparse con su amada muerta, escapando del control del culto, pero al mismo tiempo impotente ante el poder de la niña. ¿Qué has hecho? Rompí el sello. Ahora es inútil. Inuart grita de desesperación y se lleva el cuerpo de su amante, determinado a que ella tiene que vivir otra vez. Su plan es llevarla ante las semillas de la destrucción para devolverle la vida. Caim hace lo que puede para detenerlo, sin embargo consigue perdernos y se dirige a la ciudad imperial para hacer su cometido. Lo perseguimos en busca de destruir las semillas al mismo tiempo que buscamos venganza contra la chica que le arrebató la vida a la hermana de Caim. Así llegamos por fin a la ciudad imperial, donde nos percatamos que todo está en ruinas. Bestias del infierno moran las calles en llamas mientras se abren camino hacia las semillas de la destrucción. Las leyendas cuentan que aquellos que entren en las semillas se abrirán camino a un mundo nuevo, y aunque nadie sabe muy bien qué implica eso, todo se acaba convirtiendo en una carrera contra el tiempo para llegar hasta ellas. De entre las bestias emerge el Wyrm, un dragón sagrado entre su raza al cual nuestra compañera teme. Ella está aterrada de pelear contra él, pero junto a Caim ambos cargan contra el titán. Después de una dura batalla consiguen derribarlo y la dragona se percata de lo fuerte que se ha hecho desde que hicieron el pacto, agradeciéndole a Caim su nueva fuerza y mostrando un afecto extraño hacia él. Ella de a poco ha suavizado su trato a los humanos y de cierta forma se ha vuelto misericordiosa, quizás se ha vuelto incluso más humana que el propio Caim, adquiriendo de esta manera su forma final más poderosa. Continuamos nuestra masacre hasta el Palacio del Imperio, donde resguardan a Mana, protegida por un ejército que nos corta el paso para llegar hasta ella. Sin embargo, Caim ha arrebatado tantas vidas que ahora es imparable, así que ni siquiera las hordas de sus mejores súbditos son rival para él. Caim se posa ante la niña para acabar con ella, pero Verdelet le dice que es su deber sellarla. La chica no piensa dar el brazo a torcer aún con todo, y se convierte en una gigante que aterra los cielos, así que nos toca tener una batalla final contra ella. La monstruosa niña usa todo tipo de magia para alejarnos, pero la dragona es más fuerte que nunca y conseguimos acabar con la sacerdotisa sin muchos problemas. La chica, indefensa, vuelve a su estatura de siempre, volviéndose a burlar de Caim, llamándolos tontos por resistirse al juicio final de los dioses y provocando al protagonista para que la mate. Pronto, las burlas y provocaciones se convierten en súplicas. La niña solo grita por su madre. Ella solo quería ser amada por ella, por quien fuera, por los dioses. Pero ahora que ya no lo siente, la posesión termina, dejando tras de sí a la niña indefensa que siempre fue, rogándole a Caim que la mate. La dragona solo le dice que no morirá tan fácil, que tendrá que vivir con el peso de la culpa por todas las vidas que arrebató, a lo que ella no hace más que quebrarse en lágrimas. La amenaza de la sacerdotisa y el culto fue detenida, pero las semillas siguen allá afuera, y a menos de que consigan una nueva diosa que selle el caos del mundo, nada habrá valido la pena. La dragona da un paso al frente, le dice a Caim que la acaricia una última vez y se ofrece a sacrificarse para hacer el sello. Una dragona que odiaba a la humanidad, dando lo último de sí para protegerla. Caim abraza a su amiga una última vez mientras Verdelet conjura el sello que la matará en el proceso. La dragona menciona que es la primera vez que ve llorar a Caim y en sus últimas palabras le dice que su nombre es Angelus. Caim es la primera y la última persona que sabrá su nombre. Ella desaparece en la nada, protegiendo lo que queda del mundo, y aún con este escenario tan desolador, irónicamente, este es el final más feliz que encontraremos. Porque sí, este es el ending A,
The Anguish of an Unsmiling Watcher, la angustia de un custodio desconsolado. Aquí fue donde inició la tradición de los múltiples finales, y en un principio se planeó como una decisión creativa única, ya que en ese momento les habían confirmado que el juego nunca tendría una secuela, así que experimentaron con varios escenarios. Contrario al resto de la saga, las ramificaciones de Drakengard son un poco más complejas. No solo son finales alternativos, sino que muchas son continuaciones largas de ciertos escenarios. Algo así como el qué es lo que hubiera pasado si ciertos sucesos de la historia se hubieran dado de una forma distinta. Esto partiendo desde varios puntos en la trama. Es un revoltijo que hace difícil seguir la historia de aquí en adelante, pero es necesario porque se habrán dado cuenta de que me salté demasiados elementos de la historia principal. O sea, ¿qué pasa con los compañeros de Caim? ¿Qué onda con su hermana? ¿Qué son los mentados custodios? Todo eso irá adquiriendo sentido, pero no quita que está estructurado de una forma muy extraña. Ahora sí, es hora de ir por el final B. ¿Recuerdan cómo dije que Caim había perseguido a Inuart hacia la ciudad imperial? Ya saben, para evitar que este tipo reviviera a su hermana. Bueno, en la línea A eliminamos las semillas de la destrucción, así que él no cumplió su objetivo. Pero en el hipotético caso de que lo hubiéramos perseguido en lugar de ir a pelear con Mana, las cosas habrían resultado distintas. Caim se encuentra de nuevo con Inuart para una batalla más en la ciudad. Ambos están igualados, el choque de sus dragones hace que la pelea se prolongue, y aunque conseguimos hacerle mucho daño, Inuart consigue escapar una vez más. Él se reúne en el suelo con el cuerpo de Furiae y lo introduce en una de las semillas de la destrucción con la esperanza de devolverle la vida a su amada. Por un momento parece que funcionó, parece que pudo enmendar su error y ahora podrán estar juntos y ser felices de nuevo. Pero la realidad acaba con él. You have returned to me. Una versión monstruosa de Furiae emerge de la semilla, dispuesta a acabar con el mundo, así que es trabajo de Caim llevarla de vuelta al más allá. La pelea no es fácil, la antigua diosa se mueve de forma errática, esquivando nuestros ataques y lanzando ráfagas de espadas que nos hacen demasiado daño. Aún con todo, y dejándonos casi al límite, conseguimos eliminarla, y Furiae regresa a la muerte una vez más. Caim toma en brazos a su hermana, con una sonrisa en el rostro, mientras miran el atardecer. Lo que sería una bonita escena se convierte en un final oscuro cuando cientos de versiones degeneradas de su hermana se alzan en los cielos gritando. Si muy apenas pudimos derribar a una sola siendo tan poderosos, con un ejército de ellas, la humanidad ha llegado a su fin. Este es el final B, Flowers for the Broken Spirit, flores para el espíritu roto. Un final simple pero desolador, sonará raro pero es extrañamente mi favorito del juego. No lo sé, hay algo muy potente en las situaciones donde no queda esperanza, y esa última escena lo transmite muy bien. Como remate tienes una canción asfixiante en los créditos, una de las pocas con voz en todo el juego. Me encanta esa combinación de agobio con la voz suave de la cantante, es preciosa a la par de tétrica, y deja tras de sí un ominoso cartel diciendo que aún nos quedan tres finales. Es hora de ir por el ending C. Volvemos una vez más a la batalla contra Inuart en los cielos de la ciudad. Sin embargo, esta vez somos lo suficientemente rápidos para acabar con él antes de que escape, evitando que transforme a Furiae en un monstruo. Inuart, moribundo, solo le pide un último favor a Caim, y ese es que lo deje morir junto a su amada. Con un problema menos, decidimos volver al plan original de acabar con Mana, la sacerdotisa, pero algo es diferente. Angelos menciona que detecta su presencia en el altar. En nuestra ausencia, Mana invocó a dragones para que fueran sus sirvientes, pero ellos no obedecen a los humanos y acaba pagando el precio por su insolencia siendo devorada. Angelos evoluciona a su forma final, el dragón del caos, convirtiéndose en la más poderosa versión de su raza. Un detalle interesante sobre esto es que se da a entender que la forma final de Angelos varía de acuerdo a sus sentimientos, siendo que en la ruta A, al haber adquirido cierto amor por la humanidad, ella tomó una forma más pura, con algunos incluso especulando que siente un afecto romántico hacia Caim. Pero en esta línea, ella adquiere la forma del caos al tener que adaptarse a un mundo donde ella está más neutral con la humanidad, algo que cobra sentido al ver lo siguiente. Angelos le dice a Caim que se han vuelto fuertes, tanto que su pacto tiene que terminar aquí. Ella lo lamenta, pero tiene que matarlo. Caim no entiende qué está pasando, pero no va a caer así como así, poniéndose en guardia y preparándose para pelear. La batalla es honorable, y cada uno da lo mejor de sí para llegar hasta el final,
con Angelus alentándolo y estando orgullosa de ver en lo que se ha convertido. Al final, cae ante nuestra espada, y ella solo puede alegrarse por morir a manos de su amigo. Caim destruye la semilla que había en la sala, y afuera del altar escucha los rugidos de cientos de dragones. Quizás acabamos con la amenaza de los dioses, pero los dragones no perdonan, y ellos también quieren acabar con la humanidad. Caim se abalanza contra ellos y nos quedamos sin conocer su destino. Este es el Ending C, A Companion's Eternal Farewell. La despedida eterna de un compañero. Y de una forma u otra, este es el último ending que tiene, entre comillas, sentido. Porque todo lo que veremos a continuación es un festival de paradojas, contradicciones y escenas completamente WTF. Pero el final es en definitiva aquel tesoro que buscan todos los que se aventuran a jugar esta cosa. Así que aún tenemos camino que recorrer. Para empezar nuestro viaje al Ending D, primero tenemos que volver un poco en el tiempo para saber más sobre nuestros compañeros, porque no sé si lo notaron, pero en ningún momento los mencioné después de que aparecieron, y la razón es porque esta es la única ruta donde adquieren importancia, siendo que la historia finge que no existen en el resto de finales, pero ahora todos serán clave para lo que sigue. Después de conocer a Leonard, el hombre benévolo que perdió la vista, decidimos ir al bosque en lugar del desierto. Esto con el propósito de defender el sello antes de que sea demasiado tarde. Hablando de Leonard, por más que lo describí como un hombre que procura la paz cuanto puede y honra a las personas que asesina, bueno, la palabra degenerado sería corto para describir realmente quién es esta persona. Verán, Leonard era un hombre que al perder a sus padres quedó a cargo de sus tres hermanos pequeños. Él sentía mucho afecto por ellos y los protegía cuanto podía, pero había algo retorcido dentro de él. Leonard era pedófilo. Él estaba consciente de su naturaleza y la disfrutaba, al mismo tiempo que sentía culpa por ser así. Es por eso que se alejó junto a sus hermanos a las montañas y se dedicó a ser un hombre de Dios para enmendar sus pecados. Esto ya es horrible de por sí, pero ¿recuerdan que lo encontramos queriendo quitarse la vida al ver arder la casa donde estaban sus hermanos? Bueno, la razón del por qué no estaba ahí para protegerlos es porque se estaba en el bosque viendo a niños pequeños para calmar sus ansias. Este trasfondo jamás es explicado en la versión occidental del juego, porque fue directamente censurado, siendo algo exclusivo de la versión japonesa. Pero solo es una probada de los puntos a los que estaba dispuesto a llegar Yoko Taro para diferenciar su historia. Caim y Leonard llegan al bosque solo para toparse con niños, soldados imperiales en entrenamiento que queman todo a su paso. El protagonista no toma prisioneros y no le importa nada el despedazar a menores, escuchando sus gritos de desesperación al caer. Leonard llega a un punto en el que no soporta más ver la masacre y trata de proteger a los chicos. Su hada se burla de él y del por qué realmente quiere protegerlos. Pero al final nada de eso importa porque los niños acaban poseídos por espíritus que los obligan a pelear. La carnicería sigue hasta que libramos el bosque de amenazas, con Leonard desconsolado por sus acciones, recordando a sus hermanos en la cara de esos chicos y agrandando su culpa. Al final protegimos por ahora el bosque, pero eso no cambiará nada. El sello será roto igual. El rey de las hadas se burla de nosotros, echándonos de su reino y provocándonos al decir que la voz de Furiae se hace débil, conectando la historia de nuevo a la expedición del desierto que hicimos antes. Ahora que conocemos a Leonard, es hora de saber un poco más a fondo acerca de Ariosh, la caníbal que por alguna razón reclutamos. Y es que durante nuestra visita al desierto, ella nos adelanta que el sello está roto, así que todo lo que hagamos ahí será en vano. En cambio, aún podemos salvar el sello del mar, así que nos dirigimos hacia allá. Estando ahí, la escena que nos describen es aterradora. Los caballeros del imperio están ahogando a las mujeres y a los niños de su reino para no gastar recursos en ellos, y aunque todos están preocupados por las víctimas, Ariosh solo saborea el cuerpo de los infantes en el agua. Hacemos lo que podemos, pero como todo aquí, nuestro esfuerzo es en vano. Bajamos a la costa a revisar los cadáveres y Ariosh solo se acerca para devorarlos. El resto del grupo la observan horrorizados mientras los elementales con los que hizo su pacto explican el cómo llegó a esto. Ella solía tener hijos y un esposo, pero todos fueron asesinados cruelmente a manos del imperio. Esto rompió su mente. Su locura fue sellada cuando hizo el pacto con los elementales, quitándole su capacidad para tener hijos y condenándola a la soledad eterna, haciéndola generar esta extraña fijación en los niños. Una vez más, el sello acaba rompiéndose, y ni siquiera sabiendo de antemano lo que va a pasar, podemos detener el surgimiento de las semillas de la destrucción. Entre todo este caos, es hora de conocer al último miembro de nuestro grupo. En las montañas, un chico llora por su madre muerta. Él hace todo lo que puede por despertarla, dándole besos y diciéndole que la ama, pero ella ya dejó este mundo.
La madre se lamenta por dejarlo atrás y le aclara una cosa, y eso es que lo ama a él y solo a él. Un tiempo después, nos encontramos con el chico, montado en un golem. Él les dice que su villa fue destruida, su padre y su madre murieron. El niño le pregunta a Caim si ellos están en búsqueda de acabar con el imperio, pidiéndole que los lleve con el grupo, ya que aparentemente el culto se llevó a su hermana gemela y quiere encontrarla. El niño dice que él y el golem hicieron un pacto, y el precio que tuvo que pagar fue su tiempo. Básicamente, él jamás podrá envejecer, se quedará como un niño por toda la eternidad. Angelus no puede creer el precio de ese pacto, pero él no le toma importancia siempre que el golem esté con él, ya que dice que es su único amigo, y menciona que se convertirá en el pequeño héroe, un personaje de un cuento que solía narrarle su madre. El nombre de este niño es Ciri. Total, para fortuna de todos, él es un chico inocente, feliz y amable, algo que contrasta con la oscuridad del resto del grupo. Durante una misión en las montañas nevadas, Ciri comenta que están cerca del sitio donde el culto secuestró a su hermana, y le pide a Caim que vayan a revisarlo para poder encontrarla, petición que nuestro prota acaba aceptando. Empezamos a buscarla en el páramo mientras peleamos contra hordas de golems y hechiceros que nos bloquean el camino. Mientras tanto, Ciri menciona el nombre de su hermana, el cual es Mana. Sí, su hermana gemela es la sacerdotisa poseída que nos ha dado tantos problemas. Ciri nos cuenta que la relación con su madre era complicada. Ella golpeaba a Mana mucho, pero solo a ella. Ciri era muy amado por alguna razón, y eso le generó traumas a Mana. En relatos fuera del juego, dicen que este amor por Ciri provenía de que en su aldea natal era una costumbre el control de golems, algo para lo que el chico tenía un talento innato. Por el contrario, Mana nunca pudo desarrollar esa habilidad, ganándose golpizas constantes de su madre y creciendo con una falta de afecto enorme. La misión se complica más y más con hordas de monstruos mágicos por todos lados y el secuestro de Ciri a manos de goblins, pero para sorpresa de nadie, nuestros esfuerzos no sirven. Mana no se encuentra por ninguna parte, y aún peor, gracias al desvío, el último sello fue destruido. Ciri lamenta ser una carga, pero lo hecho, hecho está, hay que seguir nuestro camino. El objetivo ahora es la fortaleza del mar, la cual es una copia idéntica a la del cielo, y Leonard escucha el llamado de la hermana de Caim ahí. Es puro relleno solo para ir directamente a la fortaleza del cielo una vez más, donde la cosa realmente cambia. ¿Recuerdan cómo la última vez que fuimos a la fortaleza, Furiae ya estaba muerta? Bueno, ya que esta vez nos saltamos la aventura para llegar hasta ahí, ahorramos tiempo y podemos llegar antes de que ella pierda la vida. Sin embargo, la situación no resulta ser muy diferente. Caim llega a tiempo para ver a su hermana, pero Mana está jugando con ella, metiéndose en su cabeza y empezando a revelar sus secretos más profundos, principalmente el cómo es que ama a su hermano de una forma incestuosa. Él siente asco al escuchar esto, y al ver su reacción, Furiae no soporta el dolor de que su hermano la odie y decide quitarse la vida. Este es un final para ella durante la ruta C, pero ya que estamos en la D, vamos a lo que realmente pasó en esta línea. Y es que, después de entrar a la fortaleza, en lugar de ir inmediatamente por Furiae, decidimos tomar un desvío e ir por Mana primero. Ciri se reencuentra con su gemela y le pide que sea fuerte, culpándose a sí mismo del estado en el que está su hermana y diciéndole que vuelva, pero es inútil. Ella ha caído en la voluntad de los dioses y no es más que una herramienta, una amenaza. Ciri toma la dolorosa decisión de pedirle al golem que la mate. Es la única forma de arrancar de raíz los planes de las semillas de la destrucción. Con el instrumento de los dioses muerto de una forma tan temprana, parece que ya no hay amenazas, pero el caos recién está por empezar, y es que, con Mana muerta, la fortaleza colapsa. El grupo acaba escapando por muy poco, pero Inuart y la diosa quedan atrapados, muriendo en el acto. Ahora que la conexión con los dioses se perdió, la amenaza de las semillas ya no está, pero en su lugar, la lógica y la razón del mundo colapsan. Y es aquí donde los infames custodios aparecen. Bestias grotescas en forma de bebé plagan la ciudad imperial, matando a quien se encuentre. Nos abrimos paso a la ciudad nuevamente, pero las hordas son infinitas, y ni siquiera la forma final de Angelus es suficiente para acabar de repelerlas. El lugar se convierte en un infierno en la tierra, y mientras acaban rodeados, Arioch se planta frente a ellos fascinada por ver a tantos niños, solo imaginando el cómo podría comérselos. Pero ocurre exactamente lo contrario. The greatest of feasts. Oh, the divine.
fall has become chaos. We have descended into hell. Mientras los bebés devoran a Ariosh, el resto del grupo escapa, pero las hordas no se detienen, y para rematar la situación, la reina de todos ellos aparece en el centro de la ciudad. Leonard ofrece quedarse a pelear con los custodios para ganar tiempo, pero Ciri no quiere perderlo. Por un momento, Leonard acaba tentado por su naturaleza degenerada, pero logra controlarse y hacer lo correcto. Así, el sacerdote toma la maldita hada con la que hizo el pacto y se autodestruye, tratando de llevarse consigo a tantos bebés como pueda. El camino se abre una vez más y es la última oportunidad del grupo para acabar con la reina antes de que el mundo caiga en el apocalipsis. La reina empieza a devorar el tiempo y el espacio, con su estómago inflándose a límites exagerados y asemejándose a una mujer embarazada. Pronto no quedará nada, pero Ciri tiene un último plan. Ya que su pacto le arrebató el tiempo, el Golem y Angelus mencionan que él es la clave para detener a la aberración. Si el chico es devorado por ella, esta se congelará por toda la eternidad. Esta teoría se refuerza con el hecho de que el cuento que solía narrarle su madre sobre el pequeño héroe tiene exactamente el mismo final. Ciri acepta su destino y junto a Caim, ambos vuelan cerca de la bestia para acabarla de una vez por todas. Ciri le pide perdón a Mana mientras se fusiona con la bestia, destruyendo a todos a su paso en una torre gigantesca donde la aberración será congelada hasta el fin de los tiempos. Este es el final de The Wild Dreams of a Deluded Child, los salvajes sueños de un chico iluso. Se podría decir que este es el final más oficial del juego, al menos para el momento en que fue desarrollado, siendo el último de todos y el que abarca el destino de más personajes. Eso sería si no existiera el final E. Verán, este final en un inicio fue planteado como una broma, un chiste interno de parte de Yoko Taro en el que parodiaba el final del anime de Evangelion. Fue tan a broma que la mayoría del staff no sabía de su existencia hasta el último minuto, y lo dejaron como un agregado coqueto, un pequeño extra para aquellos jugadores lo suficientemente esquizos para cumplir la condición de desbloqueo. Fue planteado tan en joda que incluso la versión original de este final se trataba de una batalla de canto con un idol popular de la época, pero convencieron a Taro de que fuera un poco más acorde con la vibra del juego. ¿Quién diría que acabaría siendo el final más importante de toda la franquicia? Y bueno, ¿qué hay que hacer para conseguirlo?, se preguntarán. Bueno, no hace falta más que conseguir 65 armas diferentes, lo cual se dice pronto, pero tengan en cuenta que algunas toman minutos o segundos conseguirlas, pero otras implican pasar por el mismísimo infierno en la tierra, pasando niveles con duraciones ridículas, cumpliendo condiciones que a veces se buguean y asesinando cantidades groseras de enemigos. Estoy hablando de que el juego base dura unas 20 horas a lo mucho, pero llegar a este final te tomará unas 40, así de potente está el grindeo. Pero al final, la recompensa es uno de los finales más infames que verás en esta industria. Habiendo conseguido todas las armas, es hora de entrar en el final E. En esta ruta, el sacrificio de Ciri no fue una opción, así que tanto Caim como Angelus se adentran en el territorio de los dioses para acabar con la reina en su propio terreno. Y este lugar acaba siendo Tokio, nuestro Tokio. La aberración y la dragona se transportan a la urbe nipona, cayendo en las calles de Shinjuku, lugar donde inician por fin la batalla definitiva. Una donde el poder que hayamos acumulado realmente no importa. La reina nos lanza aureolas blancas y negras, así que de nosotros dependerá lanzar ráfagas del mismo color que las contrarresten. Si nos equivocamos, perderemos tiempo y eventualmente caeremos. Es una prueba de resistencia que dura 2 minutos y es jodida como ella sola. Y eso es porque el juego cambia de género de forma abrupta, de repente tu tiempo de reacción lo es todo. Es un momento mágico que existe fuera del juego, con una ambientación única y una tonada de la que eres partícipe clavándose en tu cabeza. Créeme, cuando termines aquí escucharás campanas hasta en tus pesadillas. Y eso que aún no llegamos a la versión difícil de esta pelea, pero bueno, el punto es que después de toneladas de intentos, lo conseguimos. La aberración es destruida bajo sus propias reglas y los héroes celebran su caída. Al menos hasta que recuerdas que estamos en el mundo real. Y un dragón se considera un objeto volador no identificado, así que pasa lo que tiene que pasar. Y unos jets de caza derrumban al dúo usando misiles, terminando la historia de todos. Los restos de la aberración se descomponen en el aire mientras impregnan la ciudad, y Angelus acaba clavado en uno de los edificios. Una escena que podría ser hasta cómica por todo lo que vimos, pero que resultará en una catástrofe para el mundo en el que yacen sus cadáveres. Siendo que la muerte de la aberración sería el punto de inicio de Nier, una tragedia que se prolongaría por miles de años. Pero bueno, esa es otra historia que pueden ver en este mismo canal. Por el momento, con este final tan extraño, damos cierre
a Drakengard. Debo decir que a pesar de sus falencias y que en general es una tortura de jugar esto a día de hoy, no puedo decir que no disfruté el camino. Es tedioso, pero al final te acabas acostumbrando a los controles tan toscos y consigues cierta satisfacción a medida que vas experimentando con las armas. No es lo ideal ni de broma y definitivamente le hace falta un remake o al menos un parche de los fans que lo haga más soportable, pero lo que trato de decir es que no es injugable y al menos vale la pena hacerlo por todo lo que rodea a esta obra. Es muy interesante visitar las ideas tan crudas que tenía Yoko Taro en un inicio, cómo tenía esta disposición a ser tan atrevido y tajante con los temas que manejaba. Algunos incluso podrían decir que un poquito edgy. Igual, en definitiva, prefiero a Loquito de ahora. Realmente se nota que la saga Nier le ayudó a encontrar su estilo, y ahora logra transmitirte las mismas emociones de una forma mucho más elegante y hasta refinada. ¿Quién diría que todos en el equipo tenían la expectativa de que sería un juego tan raro que jamás tendría secuelas? Y contra todo pronóstico, engendró a la saga que ahora conocemos. Es más, pocos años después tuvo una secuela directa, Drakengard 2, de la cual no estoy seguro si hablar ya que no fue dirigida por Taro, así que no entra en su Yokoverso. Pero aún así, continúa la historia de este juego desde el final A, y tiene el regreso de personajes como Mana y una versión a lo Berserk de Kaim. No sé, ya me dirán en los comentarios si les interesa escuchar esa historia. Lo que sí puedo confirmar es que la próxima vez hablaremos de Drakengard 3, una entrega que sí fue dirigida por nuestro loquito favorito y que de paso explica de forma directa temas recurrentes en la saga como las líneas temporales, así que esto se va a poner bueno. Ahora, si me disculpan, tengo que visitar a cierta albina. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Ya se la saben, están disponibles las membresías del canal por si gustan apoyar con un dolarito o dos, tendrán a cambio créditos en los videos, emojis, ver los videos uno o dos días antes y un montón de cosas perronas. De nuevo, muchísimas gracias a los miembros del canal. Igual, recuerda que puedes seguirme en Twitter, unirte al Discord, darle a like o suscribirte. Cualquier cosa me ayuda demasiado. Todo opcional. Ya saben que solo viendo el contenido me apoyan muchísimo. Yo soy Rando y nos veremos en el próximo video.